será más a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una vez a lo demás. El rey te mandó a llamar. Dios bendiga en esta mañana. Le agradecemos a Dios una vez más por permitirnos estar aquí en este su programa, El Poder del Espíritu Santo. En esta mañana queremos llevar saludos a mi madre Jovina García, que no se pierde este programa, a mi otra madre Tona, que tampoco se lo pierde, también a mi hermana Doble, mi hermana carnal y mi hermana espiritual, Sobeida Marte. También queremos llevar saludos a todos los pastores, evangelistas, líderes. Queremos llevar saludos a todos los cristianos y también a todas las personas que no son cristianos. También saludamos en esta mañana a mi compadre José Carlos Carraco, cariñosamente Ángelo, y a Germana, la esposa de mi compadre José Carlos Carraco. Y aquí tengamos un papelito, también saludamos a Yajaira, yo creo que dice. ¿Cómo? ¿Cómo? Pelúa. Fedora. Ah. A la amiga Fedora también la saludamos en esta mañana. Y saludamos a todos los televidentes y los bendecimos en el nombre de Jesús. Les exhortamos a los que no son cristianos que se arrepientan y a los que son cristianos que sigan confiando en Dios, que la victoria es nuestra. Yo quisiera que, sin más preámbulo, bendito y alabado sea el nombre de Cristo, usted buscara en su Biblia, allá en su casa, que yo sé que usted tiene una, porque es muy raro la persona que no tenga una Biblia en su casa, porque ese es el libro más leído en el mundo entero y casi la mayoría de la gente tienen una Biblia en su casa. Yo quisiera que esa Biblia que usted tiene guardada, usted la busque, le quite la tela de araña que tiene, porque tiene a lo mejor tiempo que no la usa, límpiele el polvo, sáquele toda la cucaracha que tenga adentro, abra, gloria a Dios, en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, en su capítulo 22, del verso 4 en adelante. Nosotros queremos que usted lea junto con nosotros en esta mañana. Repito la cita: primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, su capítulo 22, del verso 4 en adelante. Yo quiero que usted búsquelo ahí para que usted vea que lo que yo le voy a predicar no son palabras mías, sino palabras de Dios que están escritas hace muchos años en el libro de la vida, que es la Biblia. Sin más preámbulo, vamos a dar lectura a esa palabra. Repito otra vez la cita, por si acaso se le olvidó. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, su capítulo 22, del verso 4 en adelante. Y como son palabras de Dios, se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dicen así:
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad con el ano, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron, le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque ya conozco que teme a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios añada más bendición a su palabra. No queremos que Él la bendiga, porque son benditas desde siempre. Lo que queremos es que usted la escuche, se la grabe en su corazón, se arrepienta si no es cristiano, y si es cristiano, siga confiando en su Dios, siga confiando en la promesa que Dios le ha hecho, siga confiando que Dios proveerá todo lo que necesita. Gracias, gloria, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, por permitirme estar aquí, gracias por predicar tu palabra, Padre Santo. Permite que el pueblo la acepte y que el pueblo se arrepienta en el nombre de Jesús de Nazaret. Soy su hermano y amigo José Alberto Paredes, cariñosamente Gaby. Me congrego en la iglesia Quinta Pentecostal, donde pastorea mi queridísimo pastor Danilao José Mercedes y la misionera Modesta González de José. Ahí estamos en la Quinta Pentecostal para servirle en todo lo que esté a nuestro alcance, a cristiano y a no cristiano. Le servimos a cualquiera, no importa que sea evangélico o que no sea, sin distinción de persona, porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de persona. Tampoco nosotros podemos hacer excepción de persona. Yo quisiera predicar bajo el tema: un evangélico que confía en Jehová. Bajo ese tema vamos a hablar en esta mañana. Un evangélico que confía en Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. En esta mañana vamos a hablar en el primer libro que tiene la Sagrada Escritura, que es el libro de Génesis. Vamos a hablar del padre de la fe, gloria a Dios, llamado Abraham. De ese gran hombre que yo sé que usted lo ha escuchado mentar muchas veces, aunque usted no sea cristiano. Yo sé que usted ha escuchado
muchas veces hablar de Abraham, el padre de la fe. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios hizo a Abraham un hombre muy prosperado, un hombre muy rico. Dios lo hizo rico en vaca, rico en oveja, rico en todas las clases de animales. Abraham era un hombre prosperado por Dios, pero ya entonces Abraham ya era un hombre viejo. Ya a la edad de Abraham había, gloria a Dios, adelantado demasiado. Ya hablando en el término secular, ya Abraham era un anciano, gloria a Dios. Pero Abraham tenía una preocupación, Abraham tenía un anhelo, Abraham tenía un tormento dentro de su vida, Abraham tenía algo que lo atormentaba. Aunque él era rico, aunque él gozaba de buena salud, aunque él tenía todas las cosas materiales que un hombre puede anhelar en la tierra, pero algo atormentaba a Abraham, algo lo consumía por dentro, algo él tenía, un problema que no lo podía solucionar con los cuartos que tenía, porque a veces los cuartos son muy buenos, las posiciones económicas son muy buenas, pero hay asuntos en la vida de la gente, hay problemas que los cuartos, el dinero, la posesión, las relaciones políticas, las relaciones aquí en la tierra no pueden resolver, porque hay problemas que solamente lo resuelve el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El problema que Abraham tenía era que Abraham era un hombre rico. Dios le había dado una fortuna extrema, pero entonces Dios no le había dado hijo. Y Abraham, gloria a Dios, triste, le pide en una ocasión descendencia a Jehová. Y Jehová le contesta y le dice: mira para el cielo, cuenta las estrellas si puede. Si puede contar las estrellas, cuéntala. Y así como tú ves las estrellas que no puede contarla, así será tu descendencia. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Abraham se llenó de fe y le creyó a Dios. Eso es lo que tiene que hacer un evangélico que confía en Dios: llenarse de fe y creerle a Dios. No importa la edad, no importa la circunstancia, no importa el problema que tú estés pasando, no importa lo que te haya llegado a tu vida, no importa las dificultades económicas, las dificultades de enfermedad que tú estés pasando, tú tienes que mantenerte confiado en Jehová, porque Jehová necesita evangélico y evangélica que le crean a él y que crean en su promesa. Bendito sea el nombre de Dios. Eso fue lo que Abraham hizo, que le creyó a la promesa de Dios cuando él le dijo: tu descendencia será más que las estrellas. Gloria a Dios. Abraham se llenó de fe y creyó en esa palabra. Dice la Biblia que más tarde el Señor se le presenta a Abraham, ya siendo un hombre más viejo todavía, y su esposa Sara también vieja, y el Señor le promete un hijo a Abraham. Pero entonces Sara, la esposa de Abraham, estaba detrás de la puerta, escuchando la conversación entre Dios y Abraham. Y cuando el Señor le promete el hijo a Abraham, Sara se echa a reír y dice: pero ¿cómo es posible que siendo yo una vieja y mi esposo también un viejo, tendré yo deleite para con mi esposo, para darle un hijo a mi esposo? Entonces, como el Señor lo sabe todo,
como el Señor todo lo ve, como el Señor todo lo escucha, aunque usted lo hable en la recámara más íntima de su casa y de su habitación, aunque usted lo diga en secreto en los oídos de su esposa, el Señor lo está escuchando y el Señor lo está viendo. Gloria a Dios. Sara no creía que el Señor podía escucharla y verla cuando ella se echó a reír, cuando Dios le prometió el hijo a Abraham. Entonces el Señor le dice: ¿acaso hay cosa imposible para mí? Eso es lo que tú tienes que entender, evangélico que me escucha en esta mañana. ¿Acaso habrá en la vida algo imposible para el Señor? ¿Acaso Dios, el poder de Dios es limitado? ¿Acaso tiene Dios algún límite? ¿Acaso no puede Dios hacer lo que Él quiera? No dice la Biblia, dice la Biblia en el libro, gloria a Dios, de los Salmos, capítulo 24, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. No le dijo Dios a Job en el capítulo 42, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dijo nuestro Señor Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cuánto tú debas, no importa la deuda que tú tengas, el Señor paga deuda. No importa la enfermedad que tú tengas, el Señor sana y salva. No importa que tú tengas el SIDA, no importa que tengas azúcar, no importa que tengas cáncer, no importa que el médico te haya dicho que ya tú no te vas a salvar, no importa que los médicos te hayan desahuciado, yo conozco un Cristo de la gloria que tiene poder, yo conozco un Dios que sana a los paralíticos, yo conozco un Dios que le da la vista a los ciegos, yo conozco un Dios que sana, yo conozco un Dios que salva, yo conozco un Dios que liberta. Solo tú tienes que creer en Jehová, arrepentirte de verdad, arrepentirte de corazón y creerle a Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú verás la mano de Dios obrando en tu vida. Bendito sea y alabado el nombre de Jesucristo. Cuando Sara se ríe, gloria a Dios, el ángel le dice: ¿por qué te ríes, Sara? Ella negó que se había reído, pero vuelvo y te repito, Dios ve todo lo que tú haces y lo que yo hago. Dios lo sabe todo, a Dios no se le escapa nada. Dios sabe si tú eres un fornicario, Dios sabe si tú eres un ladrón, Dios sabe si tú eres un mentiroso, Dios sabe si tú eres un violador, Dios sabe si tú eres un idólatra, Dios sabe si todas las cosas que tú hablas son mentiras, Dios sabe todo en tu vida, Dios te conoce más que tú mismo, porque Dios fue que te hizo, Dios fue que te formó. Dios conoce tu vida, conoce tu pensamiento, conoce todo lo que tú dices, todo lo que tú hablas, Dios lo conoce. Entonces dice la Biblia, gloria a Dios, que el ángel le dijo a Sara: para este tiempo, el año que viene, tú vas a tener un hijo en tu brazo, porque no hay cosa imposible para Dios. Pero cuando Dios le da este hijo a Abraham, paradoja de la vida, gloria a Dios, ya Abraham está contento, ya Isaac va creciendo. Abraham es un hombre que está feliz de la vida con su hijo. Ya Abraham cargaba a su hijo, Abraham paseaba con su hijo, Abraham llevaba a su hijo a comer helado, Abraham llevaba a su hijo a donde quiera, porque Abraham estaba contento y agradecido de Dios por el hijo que le había dado. Abraham estaba feliz de la vida,
Ya Abraham tenía un heredero. Ya Abraham tenía una razón para seguir trabajando y para seguir haciendo fortuna para dejársela a sus hijos. Ya Abraham se sentía bien. Ya el problema de Abraham estaba solucionado. Gloria a Dios. Porque él le creyó a Dios lo que Dios le dijo, que su descendencia iban a ser más grandes, gloria a Dios, que las estrellas. Que si podía contar las estrellas, así iba a contar su descendencia, porque la descendencia de Abraham iban a ser más. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, dice la Biblia que más tarde, aquí en el capítulo 22, a donde leímos, Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, sacrifícame en holocausto. En ese entonces se hacían holocausto, gloria a Dios. Dios le dice: sacrifícame en holocausto a tu único hijo Isaac. Abraham, un hombre lleno de fe, un hombre que sabía en el Dios que confiaba, un hombre que sabía al Dios que tenía, que hoy en día eso es lo que Dios demanda de ti y de mí, que nosotros confiemos en Él, que aunque el diablo nos amenace, aunque el diablo nos haga todo lo que Él quiera, aunque el diablo diga lo que a Él le dé la gana, aunque el diablo haga toda la musaraña que él quiera, Dios quiere que nosotros sigamos confiando en Él. Dios quiere que nosotros nos mantengamos confiando en su promesa y confiando en lo que Él ha dicho. Abraham ni perdió ni ganó. Abraham fue enseguida, gloria a Dios, y agarró a Isaac, agarró dos trabajadores de Lodér y le dijo: levántense temprano mañana, aparéjenme mis anos, que vamos a salir. Y dice la Biblia que cogió leña, cogió fuego, candela, cogió el muchacho, cogió su criado. Y dice la Biblia que después que caminó 3 días, entonces el Señor le enseñó, gloria a Dios, el lugar a donde era que iba a ser el holocausto. Pero Abraham, lleno de fe, gloria a Dios, que ahí era donde quería llegar, Abraham le dice a sus dos trabajadores que él llevó con él: espérenme aquí con el ano, que mi hijo y yo subiremos a la loma, adoraremos allá en la loma y volveremos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo Abraham sabía, gloria a Dios, que él y Isaac iban a volver otra vez donde el cordero que iban a sacrificar era Isaac? ¿Cómo es posible que Abraham le dijera esa palabra? Está aquí, gloria a Dios. El versículo 7 y 8 lo dice claro, del capítulo 22 de Génesis. Él le dice a los criados de él: espérenos aquí